Bueno, el sistema bancario, como usted bien dice, es un organismo que tiene que seguir trabajando, a Y donde muchas pesar, son mujeres también, ¿eh? sí, el 70% son mujeres, y hemos adoptado un grupo de medidas que tienen que ver con las medidas higiénico-sanitarias que se están est han establecido en el país para poder prestar el servicio en las mejores condiciones. No voy a puntualizar porque, bueno, son todas conocidas, se ven en las oficinas bancarias, el control de las colas para evitar que las personas en las oficinas se concentren mucho, las colas afuera de las oficinas, las personas de los bancos organizando las colas para que no haya concentración. En sentido general, el uso de todo el jabón, el detergente, el hipoclorito, el cloro, para poder mantener la higiene, sobre todo porque se trabaja con personas y además por el mismo El manejo del dinero, efectivo claro. y de las monedas con que se trabaja. En sentido general, también nosotros hemos trabajado en el pesquisaje que se hace también con los trabajadores para identificar los que pueden tener algún síntoma que pueda estar influyendo en una gripe o algo similar. Y también, nosotros también en el último periodo, teniendo en cuenta que se suspendió el servicio de transporte público y que muchos trabajadores del sistema utilizaban ese servicio para poder dirigirse a las sucursales y a las oficinas bancarias, pues en coordinación con el Ministerio de Transporte, hemos reorganizado el transporte que ya el banco tenía para ese servicio de forma de cumplir las medidas de que se El el distanciamiento social, distanciamiento ¿no? Entre social, el transporte. 50% de la capacidad del transporte. Y también hemos podido reubicar a muchos compañeros dentro de su mismo municipio para que puedan prestar el servicio en las sucursales que les son más cercanas y no tengan que acudir también a la utilización de estos medios de transporte. En sentido general, también el banco ha aplicado las medidas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ha aplicado, por ejemplo, en el sistema bancario, en sentido general, de 27.035 trabajadores que tiene el sistema, hoy están a distancia, que incluye también el teletrabajo, 2.338 trabajadores. Aquí realmente tenemos que reconocer que en el trabajo del teletrabajo estamos haciendo nuevas iniciativas para poder potenciar ese trabajo específicamente. También tenemos, como había dicho, el 60% de las trabajadoras bancarias son mujeres y en este sentido tenemos 1.585 trabajadoras que se han acogido a la garantía salarial porque son madres que tienen niños en primaria, ciclos infantiles y también en educación especial. Hemos identificado 628 trabajadores del sistema que son vulnerables por diferentes patologías que tienen y también tenemos un grupo de adultos mayores, de 354 trabajadores que son adultos mayores, que están también en sus casas bajo este régimen, protegiendo a los trabajadores bancarios para que, terminada esta situación, puedan reincorporarse al trabajo y aportar como siempre hacen. Y también tenemos un grupo de trabajadores interruptos, que es el 1,9% de los trabajadores de todo el sistema, que están fundamentalmente, se concentran en los trabajadores de Cadeca, porque, como usted sabe, ellos prestaban un servicio directamente al turismo y como esa actividad no está activa, pues entonces ellos han tenido que estar interruptos, pero también se han reubicado también en otras sucursales y estamos trabajando en eso para también que ellos apoyen el trabajo que se hace. En sentido general, esas son las medidas internas que hemos adoptado para El ir reajuste en medio de estas circunstancias, en ¿no? medio de estas circunstancias.